casa abandonada que está prácticamente en un bosque. He accedido por la parte de atrás porque por delante hay casas y me pueden ver. De momento, nada más entrar, podemos observar que la puerta está rota, tenía un candado. Podemos observar aquí la alfombrilla para limpiarse los pies. Y aquí un montón de cagadas de rata y una bandera de España. Una bandera de España que vamos a colocar aquí para tapar. Ahora estoy enfocando la pared porque está una foto del dueño ahí, del supuesto dueño. Bueno, mirad aquí una bici BH de las antiguas. Y aquí se conserva un cuadro, curioso cuadro, con una torre medieval y un puente. Y aquí esta estantería puesta en la pared, en un hueco de la pared. Mirad aquí la cocina. Te acerques. Está el suelo todo encharcado. Bueno, aquí está la cocina, a la derecha, nada más entrar. Aquí a la izquierda vemos un pedazo de salón. La puerta rota también. Mirad aquí, hay unos tapices, unas alfombras tapices. ¿Hay alguien aquí, por cierto? Vengo de buen rollo, ¿eh? No lo abro, no sea que se rompa. Aquí hay una vajilla con copas. Cristalería. Están nuevas. Vamos a ver en este cajón. No hay nada. Cheirando aquí un poco. Ahora, más vasos, copas. Aquí una estatua pequeñita. Es de plástico. Creía que era retromaterial mejor. Mira, aquí tapiz. Y se conserva en buen estado, ¿eh? Lo malo que las paredes están un poquito ya húmedas. Mirad aquí qué carro más bonito para llevar aquí las bebidas. Ya tiene carcoma, por lo que se puede observar ahí. Esa especie de ese serrín que sale de ahí, eso carcoma, qué lástima. Porque el mueble es bonito, ¿eh? Si se restaurara. Y mirad las cortinas, tú. Aquí tenemos un dormitorio. La cama está llena de palo de cagadas de rata. Sí. Pero todavía hecha la cama, tú. Aquí hay fotos de los dueños. Parece que están mayores. Hay un cura con ellos. Bueno, aquí la corbata. Vamos a seguir. Seguimos. Entrada con la bicicleta. Aquí. Hay otro dormitorio, pero este está totalmente revolcado, tú. Aquí han revuelto todo. Aquí podemos observar también otra mesita de noche. Vamos a ver si hay algo aquí. Sí. Bueno, una foto de una niña. ¿Qué más hay por aquí? San Cibrán. PP Galicia.
Nada, mucha porquería. No venimos a robar, ¿eh? Yo vengo solo hacer constancia de todos los papeles. Vamos a darle a la luz. Nada, no hay luz. Este periódico es de julio de 1999. Esto que es. Bueno, unos calzoncillos todavía sin sacar de ahí. Nuevos. Estampita, la figura de la Virgen un poco cutre. Anda, y mirad aquí. Detrás de estas cortinas tenemos un salón. Claro, esto tenía por aquí esta sombra. Y por aquí se accede a un salón. Cualquier día me encuentro un muerto por aquí. Aquí se accede a un salón bastante grande, ¿eh? Caramba. Mira aquí para tomar el té, ¿eh? Qué sillones más lujosos. A ver, voy a tocarlo. Sí, todavía se conserva. Lo que pasa es que mirar por abajo. Está todo con carcoma. Se está comiendo la madera. Aquí un parte de función. Espero que las cenizas no estén aquí dentro. No. No. No están las cenizas. Me sería tétrico, ¿eh? Esto es lo que me fastidia a mí. Estos sitios que están intactos. Y luego vienen unas notas y lo destrozan todo. O se llevan las cosas, las destrozan. En fin. Bueno, por aquí hay un mueble con fotos de las personas que eran muy religiosas. Mirad aquí qué cuadros clásicos. Vamos a ver. Anda. Mirad, unos teléfonos antiguos. El clásico Sony Ericsson, el Nokia. Uf, yo tenía este, el Nokia. Pero no tenía esta cosa de aquí. Y aquí un Alcatel. Este sí que tenía también yo. Y unas gafas antiguas y parece que tenían bastante aumento. Una persona mayor, claro. Te quiero, abuela. Te quiero, abuela. Es las gafas súper con la funda. Que está la funda de las gafas. Bueno, con una mano no puedo abrirla. Una linterna. Vamos a ver. Mirad qué bonito, ¿eh? Todavía es que es una pasada lo que se conservan los cortinajes. Tal cual, tú. Y el techo, no sé cómo estará. No sé cómo estarán las vigas del techo, ¿no? De esta casa. Parece que está un poco abombado por ahí, por la izquierda. Al menos lo que es esto está bien. Pero vamos. A saber cómo estarán las vigas. Bueno, pues vamos a ver qué más hay por aquí. Bueno, un dormitorio, por lo que parece, sí. Y un dormitorio. Por aquí hay fotos del señor que vivía aquí. Mirad lo que he encontrado. He encontrado una navaja. Uf, que está súper. Está muy. Uf, no se puede abrir el filo. Voy a dejarla donde estaba. Concedido el empleo de sargento con un sueldo íntegro de 4.500 pesetas en el año 43, tú. Madre mía. Bueno, pues este es el dormitorio de cerca, ahí donde encuentra sus papeles, fotos del dueño. Aquí sí que la pared está hecha polvo, este trozo de pared. Mira la lámpara. Joder, 4.500 pesetas
En el año 43 cobraba un sargento, tú. Ahí la foto del dueño. Bueno, por aquí más estampita de la Virgen. Más cosas preciosas. No sé qué es eso. Medicamentos. Ropa. En fin. Pero mirad, mirad desde el dormitorio, que por cierto tenía una puerta de piedra. Qué vistas de este salón. No soy mucho de sentarme en sitios abandonados, pero este parece que está, el sofá parece que está limpio. Carcomido por abajo, pero limpio. La verdad, qué pena de casa. Qué pena de casa. Mirad qué cuadro. Una imagen árabe. Los sofás. Qué bonito rincón. Aquí la gente de aquella época, aquí para tomar el té con las amistades, gente mayor. Aquí para leer. Raro que no tuviera una biblioteca al que viviera aquí. Quizá la tuviera, pero bueno, no sé. A ver, a llegar. Oh, mirad. Todavía colillas. Aquí otro dormitorio. Crucifijo. Una habitación sin ventana. Sin ventana que da a este comedor. Hemos estado antes, otra habitación, esta vez con ventana. Aquí sí que hemos mirado antes, con el reloj ahí. Las ventanas, ostras, debe ser una casa. Y nada, ahí el comedor ya grande con el dormitorio principal, digamos, la cocina y la entrada, y ya está. Bueno, vámonos. Ya está la entrada. Y nuevamente un sitio de estos alucinantes, que no te esperas que esté tan intacto. Y tampoco me explico yo cómo no hay nadie, ningún familiar, nadie que sea a cargo, no sé, de cerrar eso bien o llevarse toda esa documentación, todos esos recuerdos, todas esas fotos. Más que nada no había nada valioso, pero sí recuerdos, no sé. Por ejemplo, eso de, se me fue concedido eso de sargento, tal. No sé, si yo tuviera un bisabuelo, un abuelo, me gustaría guardar todo eso de recuerdo. Y no tenerlo ahí y que entre cualquiera lo vea, como yo. Pero bueno, no he mostrado la fachada del edificio, ni la zona. Bueno, la zona ya veis que es un bosque, ¿no? Pero no he mostrado la fachada del edificio ni ninguna referencia para que no entre gente chunga ahí y lo destruya todo. Bueno, ahora voy a en este bosque que está al lado de la casa esa. Lo que voy a hacer ahora es poner la hamaca, comerme un bocata y tengo una cerveza ahí. Aprovechar un poquito el fresquito aquí en el monte porque hoy va a hacer bastante calor.